Hello, 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 good evening, good evening. ¿Me escuchan? Hello. Nice, thank you, nice. Welcome, yes, welcome, teacher. Welcome. Thank you, just let me connect myself with the other device porque no he ingresado, pero porque ¿dónde está nuestro grupo de WhatsApp? No lo veo. Por aquí está. Okay, so thank you for being on time. Hoy sí, vamos que está. Se han peinado ahora. Hoy sí que. Con todos los powers vienen. Vengo 3 minutos tarde porque no me soltaba a nosotros. Va de llorar. Ya, no chille, le dije yo. Ya, ya me voy. A moco tendido ahí que. No se vaya, maestra. Y aquí se va a ir quizás unos 100 minutos más tarde porque también le va a agarrar de chillar a todo. Ay, no, stop. No lloren, soque la lágrima, soque. Bien, nice, thank you for your cameras. Let's see, para los que ya están con cámara, nice. So, veamos, 21, sí, ya, pues estamos todos. Bien, so, today is the day, se llegó el gran día. El último día del módulo, ¿ok? So, eso debe de ser motivo de alegría. Alegría porque, pues, usted va avanzando. Esa es la idea, ese es el objetivo, ¿right? Ir avanzando, no va a estar toda la vida en el principiante uno, ¿no? Se tiene que ir avanzando y progresando. Bien, vamos a hacer el examen. Voy a pasar asistencia primero. Vamos a resolver el examen final. Y también quiero validar antes que se me vaya. Mandaron los administradores de inglés corporativo al grupo el nombre de las almas que hasta ese momento estaban pendientes. Ok. Vamos a ver. Fanny Marlene. Creo que Fanny no la veo. I'm here, teacher, pero ya lo finalicé, ya hice todo. Ah, ok. ¿Y se fijó más o menos en qué porcentaje le quedó? No, he verificado eso todavía. Bueno, ya lo vamos a ver. Daniel okay. Jeremías. Daniel Jeremías, creo que ya no existe. Fernando Javier. ¿Who's Fernando? Present, teacher. Fernando, ¿y usted qué? ¿Me debía todavía ya de la plataforma? No, solo el examen me faltaba, pero ya lo realicé. Ah, ok. Sí. Nice. Iris y Beth. Hi, teacher. Ya finalicé. Tengo el 97% de progreso. Perfect. Nice. Leslie Alejandra, creo que no. No vive. Mauricio Antonio. Mire, Mauricio, nunca lo han cachimbiado hasta ahora. Hoy va a ser el día. Mire, ayer, como se dio cuenta, tuve problemas con el teléfono, pues por andar de bonito, a lo que tuve un problema con el teléfono. Por haberlo hasta cambiado a inglés. Por haberlo cambiado. Hasta ahora lo pude comprar otro, pero igual no tenía acceso a la plataforma por el link. Entonces busqué su contacto en el grupo de WhatsApp y no lo encontré. Le dije yo, qué vergüenza pedirlo y que todo vea, me van a decir, no ha trabajado, ¿verdad? Entonces, por eso mejor no, dije yo, le voy a explicar a ella y si me dejan en el ciclo este, ni modo, ¿verdad? Pero ajá, no soy sincero. Vaya, ya vamos a hablar, Mauricio, no se preocupe, no se preocupe, la honestidad ante todo. Bien, y Rosa Mélida, ya habrá ingresado, sí, ahí está, Rosa Mélida. Ajá, ¿y usted ya concluyó? Sí, finalicé todo. Nice, bien, fíjense que es costumbre, ¿verdad? O sea, ustedes son nuevitos, van iniciando. Bueno, es así que yo le dije, ¿verdad? Pero, o sea, los de inglés corporativo, ellos le dicen que ya hoy. Pero usted tiene
toda la noche, ahora tiene mañana para estar al día. Pero no es que, ay, pues yo el otro módulo, ay, yo después. No, es que no es así. Usted tiene que mentalizarse que el día que termina el módulo, usted tiene que estar libre de todo pecado y de toda culpa, ¿verdad? Eso es su forma de poder analizar. Pero, por ejemplo, surgió una emergencia, un problema como, por ejemplo, Mauricio, algo que está fuera de sus manos. Obviamente que va a haber un momento de ser accesibles y poder darle la oportunidad de que termine, ¿verdad? Que haga el trabajo, pero tampoco no para el otro año, ¿verdad? Sino que estamos hablando que mañana, ¿verdad? Más tardar, eso esté antes de la medianoche, ¿verdad? O sea, no hay problema, pero no es lo ideal. Lo ideal es que terminando nuestra clase usted queda libre, ya no tiene que, mire, yo debo tal cosa, que mire que a mí me falta por aquí. No, ¿verdad? Entonces eso es la idea, lo que se espera de ustedes para los próximos módulos, ¿verdad? No vaya a salir usted diciendo, no, es como a mí la maestra me dijo que terminaba la clase que tenía hasta el otro año. No, no, yo no he dicho eso. Usted tendría que terminar módulo, terminar su trabajo de plataforma, ¿ok? Que podemos ayudarle tal vez esperando un poquito, sí, pero estamos hablando de un día, lo más, dos días quizás en extremo. Pero lo ideal es pues que usted trabaje durante el periodo de clases. Voy a pasar a asistencia rápidamente para que nos alcance nuestra hora que tenemos y poder culminar este módulo, terminar el examen, revisar la última parte que tenemos pendiente del manual y pues dar las últimas indicaciones para que ustedes que van iniciando con este programa de inglés corporativo pues sepan algunos detalles importantes. Voy a mencionar su nombre rápidamente, por favor me indican si está aquí. Ada Marilu. Present, teacher. Thank you. Ana Marcela. I'm here. Nice. Angélica Chamilet. Good evening, I'm here. Thank you. Daniel Jeremías. Daniel, no. Dennis Marcela. Marce. Okay, thank you. Edson Stanley, por ahí lo vi. Good evening, teacher. I'm good here. Evening. Estras. Nice. Fanny Marlene, por ahí está. Present. Thank teacher. You. Fernando Javier. Present. Nice. Francisco Daniel. Francisco. Here, present. Thank you, Daniel. Griselda Angélica. Present. Thank you. Ileana Lourdes. Present, teacher. Thank you. Iris Yvette. Present, teacher. Thank you. Then we have right here Jose Alberto. Present, teacher. Thank you. Josué Adrián. Present, teacher. Thank you, Karen Stephanie. Present. Nice. Carla Melixa. Present. Nice. Katia Jennifer. Present, teacher. Nice. Kevin nice. René. Kevin. Kevin. René. No. Christian Lisette. Present, teacher, y me está fallando el inter. Ok, nice. Leslie, Alejandra. No. María Magdalena. No. Mauricio. I'm here, teacher. Thank you. Natalie Mariela. Good evening, miss. I am here. Good evening. Thank you. Reina Margarita. Present, teacher. Thank you. Rosa Melida. Present, teacher. Nice. Samuel Isaac. Present, teacher. Thank you. Azul Mama Rixa. Present, teacher. Nice. Thank you. Nice. So, let's see where we are.
Okay. So, as I told you, último día, right? So, tenemos que validar un par de detalles por acá para que podamos dar fin por finalizado el módulo formalmente y culminar, ¿verdad? Que no le quede ahí nada pendiente. Vamos a dar inicio con el examen, ¿ok? Déjenme por acá. A ver si... Tengo que compartir pantalla, pero tengo que poner el audio por acá. Bien. De ver si creo que ya estamos acá viendo pantalla. Bien, vamos a tratar de darle respuesta. ¿Por qué me gusta poner el examen final? Porque es como un resumen para usted. Es decir, usted tiene que tener claro qué tema vio en el principiante 1, qué debe de saber, qué usted puede estudiar en todo caso. Eso se los voy a explicar al final porque hay un tiempo de espera entre un módulo y el otro. Entonces no es, ah, pues voy a andar vacacionando en este tiempo. No, hay que repasar, ¿ok? Por eso me gusta poner el examen, porque acá usted de una manera general puede ver lo más importante del módulo. Eso es lo que se pone en el examen final, lo más relevante. Bien, Rina Margarita, ayúdeme aquí con la lectura, por favor, de Listening Instruction. ¿Qué se me hizo? No sé qué se me hizo. ¿Quién, a quién mencioné? Rina Margarita. Ya no la miro. ¿Qué se hizo Rina Margarita? Bien, no sé. José Alberto, ayúdele, por favor. Instruction. Listen to conversation and select the correct answer. Okay, listen to the conversation and select the correct answer. Okay, so vamos a escuchar una conversación y vamos a tener que seleccionar acá la respuesta correcta, ¿ok? So, ponga atención por acá al listening, lo voy a escuchar de una vez todo y luego pues usted va a ayudarme con las respuestas. So, déjenme abrir por acá. Listen to the conversation. Sí se escucha, right? Yes, teacher. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Nice. So just let me... Closed.
Okay, so let's see if we remember the answers. Angelica Giamilet, number one, please read the question and also the answer. La respuesta. Question and answer. Mm-hmm. Okay. Where is Justin from? Mm-hmm. She's from Canada. She's from Canada. Okay, nice. Let's continue. Zulma, Maritza, number two. Zulma? What is Mike like? And he's a little quiet, but very funny. Okay, the second one. He's a little quiet, but very funny. Nice. Let's see, number three. Francisco, help us, please. What's the weather look? The weather like. Mm-hmm. And the answer is it's raining, but it's warm. Okay, sorry. It says it's raining, but it's warm, right? The second one. Nice. Yes, of course. Thank you. Edson, please help us with the number four. Okay. Is Sue wearing a blue dress? La respuesta sería, no, she's not. She's wearing a suit. Okay, no, she's not. She's wearing a suit. Okay, suit. Nice. Let's submit the answers and see if we got it correctly. And yes, nice. So let's move on with the next section B. Okay. Ada, Marilu, help us with the instruction. Ayúdanos aquí a leer la instrucción. Instruction. Okay, to be able to work on this exercise, you need to read the answer first. Based on the answer, you may type your question. Do not forget to add a question mark and at the end. Okay, perfect. So we are going to be able to work, right? On this exercise, you need to read answers first. Based on the answer, you may type your question. Do not forget to add the question mark at the end. Tenemos las respuestas y hay que agregar la pregunta, okay? Que no olvidemos el signo de pregunta, dice. Okay, so we have an example right here. What's your name? My name is Tian. Okay, are your parents in Peru? No, they are not in Peru, they are in Canada. Okay, so let's see this one. Grecia, Yvette. Okay, so number one, what would be the question? Lea la respuesta y después me da la pregunta. Me mencionó a mi teacher. Let's see, Crisia. Niño. Perdón, escuché Ivette. Ah, ok, no problem. Crisia, Lisette. Uh-huh. Esa no la hice porque a mí me salieron malas. No mucho les entendí. Vaya, ya le va a ayudar. Malas. No se preocupe, ya le va a ayudar José Alberto. Ajá, José Alberto. Thank you. No, they're not from England. They're from Australia. The question is, are they from England? Okay, are they from England? Okay, nice. Fanny Marlene, number two. Lea la respuesta y después nos da la pregunta. Teacher, fíjese que esa la tengo mala. Porque lo puse todo al revés, ahorita me estoy dando cuenta, entonces están malas. Vaya, le va a ayudar, le va a ayudar. Carla, Melissa. We're from New York.
y la pregunta sería, where are you from? Okay, where are you from? Where are you from? We are from New York. Nice. Let's see. Number three will be for Samuel. Isaac, please, number three. I think she's 22. The question, how is she? How old? ¿Y el verbo to be dónde me lo deja? Is she. Ajá, okay, how old is she? Nice. Mauricio, ayúdenos con la número 4, Mauricio. Esto lo tiene que hacer usted, así que tome copia ahí, ve. Número 4, número 4. No, my first language is Spanish. No, it's not. Isn't. Es que eso no, como no he llegado a ese punto. Tú eres le pregunta. De castigo. Sí, cabal, ya sabía que me iba a echar ahí, vea. Mentiras, Mauricio, le estamos ayudando, ¿verdad, compañero? Sí. Le estamos ayudando a responder el examen. Claro. Vale, le va a ayudar Fernando, no se preocupe, Fernando sabe. Fernando está en mute. Ah, ok. Is your first language Spanish? Is your first language Spanish? Okay. The next one, Iliana Lourdes, la última, number five, please. Okay. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. And the question is, are you Japanese? Okay. Are you Japanese? Nice. Let's submit the answers. Yay, we got it correctly. Let's move on. Time is flying. Vamos with letter C. Katia, Jennifer, léanos ahí el instruction right here. So is the correct adjective to complete the sentence. Okay, choose the correct adjective to complete the sentence. Nice. So, ¿qué vamos a hacer? So, vamos a escoger, pongan mute ahí alguien. Vamos a escoger, right? Escoger el adjetivo para completar la oración. Griselda Angélica, number one. Larry isn't serious. He is funny. It's funny. Okay, Larry isn't serious, it's funny. Nice. Rina Margarita, no sé si está ahí. Ahí estoy. Sí. Number two, please. Jen is the really good student. She's very. Sería smart. Okay, Jen is really good student. Really? Really, no really, okay. Really good student, okay. She's very smart. ¿Qué dijimos que era smart? Inteligente. Inteligente, un sinónimo de inteligente. Clever, clever, smart, intelligent. Son sinónimos, right? Nice. Let's see, vamos a ver. Los que no... tienen cámara, no sé si viven o mueren. Iris Yvette. The next one, please. Number three right here. My teacher is short. Is tall. Okay, my teacher isn't, right? Short. She's tall. Nice. Okay, let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Mute, 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 mute. ¿Hay alguien? La orquesta. Bien. Rosa Mélida, please, number four.
Rosa Mérida. My brother is good looking. He's handsome. Perfect, handsome. Okay, my brother is good looking. Good looking, dijimos que era para hombres, right? Bien parecido, handsome, guapo. Okay, nice. Vamos a ver, yeah, we have everything nice. Perfect, so let's move on to the next section. We are almost done. Letter D, Cristia, léanos ahí la instruction, please. Cristia, Lisette. Cristia. Está en mute. Choose the correct answer to the question. Okay, choose the correct answer to the questions. Okay, es decir que aquí tenemos la pregunta y hay que escoger la respuesta. Vamos a ver, Zulma Marixa, number one, read the question and choose the answer. Okay, is this Swiss scarf? No, it is not hers, it is mine. Okay, no, it's not hers, it's mine. Okay, let's see, the next one will be for, Dios mío, un montón de cámaras apagadas aquí. José Alberto, please, number two. Whose boots are these? Sorry, whose boots are these? Boots. Mm-hmm. Yes, they're hers. Yes, they're hers. Okay, we will see. Vamos a ver. Angélica Chiamilet, number three. Are these Lisa's gloves? Yes, they are hers. Okay, are these Lisa's gloves? Yes, they are hers. Okay, vamos a ver, Karen Stephanie, number four. Well, they is this. Sería, I think it's yours. I think it's yours. Okay, whose yes. Hat is this? I think it's yours. Let's see, Ada Marilu, then last one. No, the question first, please. Are these Peter's and Carrie Cook's? Mm-hmm. Y la respuesta, no, they aren't theirs. They are ours. Okay, let's see. No, they aren't theirs. They are yours. Okay. Nice. So let's submit the answers. Oh my goodness, we have one that is incorrect. Francisco, ayúdenos esta. Number two, we got it wrong. Francisco? Excuse me, teacher. Help us with the number two because we got an incorrect. Who are these? I seria. Yes, they are hers. Maybe they are Katie's. Maybe they are Katie's. Maybe they are Katie's. Okay, let's get it now. It's correct. Esa es la que ya habíamos puesto, pero no salió mal. This is the answer. Maybe they are Katie's. Okay, ¿de quién son esta bota? Ah, quizás son de Katy. Okay. So nice, letter E. So, vamos a ver, Carla, Melissa, ayúdanos con la instruction right here. Okay,
Use the correct present continuous form of the verb. Okay, use the correct present continuous form of the verb, okay? Vamos a ver lo presente continuo. Zulma, number one. Okay. Are you wearing jeans? No, I'm wearing a suit. No, I'm wearing a suit. The second one, right? Mm-hmm. Nice. Mauricio, help us with number two. Is Mr. Is Mr. Sims wearing a tie? No, I am not wearing a tie. Although that's Mr. Smith, okay. Acá Mauricio dice Mr. Smith, it's not you. No, he's not. ¿Cuál sería acá la respuesta? No, he isn't wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. Okay, porque aquí es le falta el negativo. No, he is. O sea, no, sí. Este no puede ser porque el verbo, el sujeto dice yo. Y no le están preguntando de usted, le están preguntando de este señor. Right? No, he isn't wearing a tie. Samuel, Isaac, number three, please. Are Ed and Sue wearing a sweater? No, they are not. It's very hot. Okay, they are not. It's very hot. Nice. Let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Zulma, Maritza. Otra. Zulma, Maritza. Hey. It is raining. No, it is not raining. It is snowing. Okay, no. No, it is not raining. It is snowing. It's snowing. Okay, let's submit the answer saying, yeah, we got everything nice. And this is the last one, letter F. So, Fernando, help us with the instruction, please. Look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours display on each watch. Okay, perfect. So we need to choose the two, right? Two. Algunos de ustedes en esto se confundían porque solo seleccionaban una. Y lo que dijimos es que la hora se puede decir de diferentes maneras. O sea que hay que seleccionar las dos respuestas que son correctas, okay? So let's see, number one. Number one, bueno, aquí dice number two, right? Porque el uno es como el ejemplo. So number two, that would be for Rina, Margarita. What time is it, Rina? It is 10 to 7. 10 to 7? And? It is 6:50. 6:50. Okay, nice. Let's see. The next one will be for Estras. ¿Qué se me hizo Estras? Bueno, Edson, ayude usted, por favor. Number three. What time is it? Mm-hmm. Sería, it's 8:45. It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. Okay, nice.
Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Griselda, Angélica, number four. It is 5 past 11. It is 11:05. Okay, it's 11:05 and 5 past 11, me dijo, right? Yes. Nice. So, let's see, nice. Okay, perfect. I don't know why it says that error right here, but we got it correctly. So, and that's it. No more, no more exercise. So, we are done. ¿Por qué me gusta hacer el examen? Para que ustedes tengan una idea de lo más importante, digamos, ¿verdad? Lo más que usted debe de recordar del módulo 1. En la hora, presente continuo. Y lo más importante, el verbo to be, WH questions, el verbo to be en preguntas positivas, negativas, respuestas, ok, so oraciones, eso es lo más importante del módulo 1. Bien, déjenme, tengo 20 minutos justos para poder proyectar el manual, solo déjenme que lo haga acá más grande porque... aquí no me gusta. Y comparto pantalla nuevamente. Déjenme por acá. Bien, so déjeme aquí. Ya lo tenía descargado, pero cerro esto. So, we mentioned this about the present continuous. Por aquí más o menos nos quedamos y solo nos hacía falta una parte, ok. Lo del reloj lo mencionamos. Teníamos esta conversación, pero vamos a ir con la última actividad. Ok, so, present continuous. Repito una vez más, dijimos que es para poder indicar actividades que yo hago todos los días, que yo hago, perdón, al momento que estoy hablando, right? So, vean acá, we have different activities. Usted me puede decir, mire, ahorita ando de compras, mire, ahorita estoy en el cine, mire, estoy leyendo, estudiando, comprando, lo que sea, right? So, activities, okay? So, look at the pictures right here. We have the activity, but you are going to say the sentence. Like the example, ve acá la activity, dice play tennis. Pero usted me va a decir la oración completa. He is playing tennis. Las fórmulas ya las tiene, que va el sujeto, verbo to be, verbo, ing y complemento para una oración positiva. Negativa dijimos, usted me quiere decir, él no está jugando tenis, he is not playing tennis. Ya tiene ahí la fórmula también. Pregunta, is he playing tennis? Ok, y la respuesta, yes, he is or no, he isn't, ok. So, nice. Let's see. Vamos a ver. Katia, Jennifer. The second one. This one. Read the activity and tell us the sentence. Va a leer la actividad y va a decir la oración completa. ¿Cuál? This one. This one. He's playing tennis. Ok, he's playing tennis. Es el ejemplo. Ah, el ejemplo. También ese es playing, ride a bike. No. Este es ride a bike. Este es el verbo, ride. Tenemos que seguir este ejemplo. Este es el ejemplo. Vean la actividad aquí. Play tennis. La oración es he is playing tennis. Ok. La segunda actividad es ride a bike. Ride a bike.
Ok, le vamos a pedir, no se preocupe, a Fanny Marlene, ayúdele, ayúdele, Fanny. He's riding a bike. He's riding a bike. Perfect, he is riding a bike. Angelica Jamilet, the third one, this one. He is running. Mm-hmm. Nice, he is running. Okay, it's running, there you go. Let's see, the next one will be for Karen, Stephanie. She is swimming. He is swimming. Okay, he is swimming. ING. Rina Margarita. She is taking a walking. Okay. She's taking a walk. Taking a walk. Está caminando, right? Es una caminata. Taking a walk. Go ahead. Una pregunta. Fíjese que cuando yo respondí, es cuando hice la pregunta sobre la señora que va caminando, yo puse, o sea, para hacerlo más dinámico con lo que respondí, puse what's grandmother doing? Goes for take a walk. Pero también tenía entendido que se puede, o sea, I taking a walk. Entonces, no sé si aplica el taking a walk o solo take. No, en este caso sería con ING, taking a walk. Porque es el presente continuo. Ahora, si fuera simple present, que eso lo van a ver después, sería she takes a walk. Ella camina todos los días. Ella camina, no sé, frecuentemente. Pero en este caso, estamos solamente con el present continuous. Aquí tengo que por ley poner el ing en el verbo. ¿Ok? She is taking a walk. Nice. Mauricio, the next one. He is dancing. One more time. Vea la imagen. He is dancing. Pero ah. ¿Por qué un he? Si ahí hay una mujer también. They are dancing. Okay. Perdón, es que solo leí la oración. Okay, nice. They, right? So they are dancing. Okay, they are dancing. Fernando, the next one, please. This one. He is driving. He or she? She is driving. Perfect. She is driving. Nice. Woman. Yeah, she is driving. The next one, Zulma, Maritza. They are going to the movie. Okay, they are going to the movies. Okay, son bastantes ahí, no sabemos cuántos, right? So they, nice. Let's see, the next one will be for. Ya no hay a quien preguntarle. Hoy sí les hemos preguntado. Vamos a ver, Griselda, Angélica. He's shopping. Jose Alberto. She's reading. She, right? She's reading. Nice. She's reading. Francisco. Francisco. ¿Cuál era aquí? La de this one. Studying. Studying. He's studying. Pero ahí, ¿verdad que en esa parte del studying en el ING se agrega el ING y no se quita la Y, ¿verdad? No, no se le quita. Okay, she's studying. Okay, está estudiando, right? So she's studying. And the last one, vamos a ver, Iris Ibet. Iris Ibet. He is watch television. ¿Y el ING? Watching. Uh-huh.
He is watching television. Okay, watching television. Nice. Okay. So, prácticamente con esta actividad cerramos el módulo, esta conversación que tienen acá. Mire, usted la puede leer. Este manual usted lo tiene ahí 24/7. O sea, ustedes lo pueden seguir revisando, seguir utilizando mientras inician el siguiente módulo. Tengo un par de minutos, ¿verdad? Para que podamos concluir el módulo. Y algunas indicaciones que ustedes deben de tomar en cuenta y saber. Normalmente entre un módulo y el otro hay un espacio de tiempo. No es porque no quieran empezar, es porque hay una logística que organizar. Como ya se los he dicho, no son solo ustedes, son miles de estudiantes. Entonces tienen ellos que organizar horarios, links para crear grupos, etcétera. Entonces, ahora finalizamos, pero la idea es que usted va a continuar en el siguiente módulo. Los de inglés corporativo se van a comunicar con ustedes para preguntarles si usted va a continuar el mismo horario o si se va a cambiar de horario en caso que fuera el caso, ¿verdad? Entonces, usted debe de esperar. Normalmente yo no tengo nada que ver con lo administrativo y cualquier cosa administrativa es directamente con ellos, pero hasta donde yo sé y la experiencia, normalmente son de 2 a 3 semanas entre un módulo y el otro. ¿Por qué le digo esto? Para que usted no se preocupe, no se desespere y no vaya a decir, vaya, me sacaron y ya no voy a seguir. No, es que ellos toman un tiempo para poder comunicarse con usted, organizar la información, pedir documentación y eso, mandarlo a INSAFOR, que INSAFOR autorice, bla, bla, bla. Entonces, son un aproximado de 2 a 3 semanas. Ahora bien, recuerde que vamos a una semana de vacación, esa semana no cuenta. La espera son días hábiles, entonces es probable que usted sienta un periodo largo para poder iniciar el siguiente módulo. Pero, pues yo le digo, no es vacación. O sea, si usted lo toma como vacación, va a llegar ahí al módulo 2 y cuando le digan el verbo to be, usted va a quedar en la luna. Porque usted no repasó lo que usted ha visto en el módulo 1. Este tiempo que va a haber, este espacio, trate de aprovecharlo. Trate de releer lo que hemos visto. Trate de rehacer los ejercicios del manual. Usted lo puede descargar el manual. Ustedes saben que esos ejercicios, los más importantes los hemos ido resolviendo, algunos en equipo, otros individual, pero ¿será que usted los hizo o no los hizo? O sea, ahí están. Yo le digo, usted puede volver a descargar, tener el manual, volver a hacer esos ejercicios, ya usted solito con tiempo haciendo la práctica. ¿Para qué? Para que cuando llegue allá al módulo 2, usted llegue bien afilado. No me le vaya a llegar a decir ahí al maestro, no, es que el verbo to be no lo vimos. Eso no lo vimos en el módulo 1, porque de que lo hemos visto, lo hemos visto. Que tal vez usted no se acuerde es otra cosa, ¿verdad? Entonces, este periodo de tiempo que va a haber entre un módulo y el otro, ocúpelo, ocúpelo en serio. Yo ya le dije, mire, descarguen la aplicación de este pajarito del Duolingo. Es una aplicación bastante sencilla, un pajarito que le va a ir enseñando. Entonces, cosas como poder practicar, ustedes tienen muchas. Lo del teléfono, que les dije, usted ponga su teléfono en inglés. Hoy que va a tener, si usted llega a tener vacaciones y está en su casa, haga la prueba, cámbielo en inglés. Pues, le va a costar, sí, le va a costar, no le va a hallar al principio, lo va a hallar raro, pero se va a acostumbrar. Pero hágalo, ponga su televisor, su Smart TV en inglés, ¿ok? Eso le va a ayudar a aprender diferente vocabulario. Otra cosa, se los dije, si usted ve TikTok, está bien, vea, pero busque cosas que le van a ayudar, busque cosas que le van a servir para el proceso que usted está llevando.
Yo siempre se los he dicho, o sea, no es fácil estar aquí a las 10 de la noche. Cualquier persona normal, común y corriente está dormida y roncando ya. Y usted está haciendo un esfuerzo de estar desvelando tal vez a la familia, los que tienen niños. Los niños ahí están esperándolo que usted termine para irse a dormir con usted, los que tienen chiquitines. Entonces, es un esfuerzo definitivamente el que usted está haciendo. Yo no creo que alguien me vaya a decir, no, mire, yo estoy aquí porque de 9 a 10 la novela que pasan a mí no me gusta, entonces yo me vengo mejor aquí. O mire, yo, pues que no hay o qué hacer, yo de las 9 a las 10 en la casa no hay nada que hacer. Entonces, por, no, usted está acá por voluntad, porque quiere aprender, porque le gusta, por su trabajo, por viaje, por estudio, lo que sea. O sea, una razón tiene de estar haciendo este esfuerzo, este sacrificio de llegar a las 10 de la noche prácticamente toda la semana. Entonces, no deje tirado eso, no se desanime. A veces, ya me lo han dicho a mí, así, ¿verdad? Me dicen, no, mire, es que yo ya no voy a seguir porque yo veo que yo casi no hablo y mis otros compañeros sí hablan. Ustedes han iniciado acá juntos desde cero y ustedes saben que la clase ha sido la misma para todos. Yo no he dicho, mire, aquí solo ustedes y acá ustedes. O no hay dos plataformas, la plataforma es la misma para todos. Pero todo va a depender de la dedicación y el esfuerzo que usted le ponga. Yo, de mi parte, estuviese encantada de continuar con ustedes en el siguiente módulo. Pero eso es algo que no está en mis manos, no lo puedo decidir yo. Es algo que Inglés Corporativo organiza y a mí me indican. Aquí está su grupo, aquí está su información para iniciar su módulo y ya. No me preguntan, ¿verdad?, que cuál grupo quiero. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no importa el maestro que venga, lo importante es que usted continúe. Yo siempre he dicho, usted puede tener el peor maestro y puede aprender mucho. Usted puede tener el mejor maestro y no puede aprender nada. Porque el aprendizaje es algo en equipo, maestro y alumno. ¿Qué sirve que el maestro esté aquí lero, 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 lero? Si usted está dormido, usted no anota, usted no revisa lo que anota, usted no repasa. No, usted tiene que hacer su esfuerzo, usted tiene que dar ese extra. Y no es fácil, pero por eso le digo, yo no le digo, mire, lea este gran librote en inglés, porque es mentira. Usted no tiene 4 horas al día para estar leyendo un libro. Si el caso, usted tiene 3 minutos para ver un TikTok, tal vez. Porque usted trabaja, usted estudia, tiene familia, responsabilidades, pero tiene que hacer un esfuerzo. Póngase en estos días que vamos a estar esperando iniciar el siguiente módulo, ocupe esa hora como que hubiera clase. Quiero ver, voy a repasar, voy a buscar esos TikTok que dice la maestra, a ver si es cierto. Quiero ver, voy a buscar aquí. Anoté como 20 palabras en toda la clase, en todo el módulo de palabras que no, nunca había visto, la voy a buscar, qué significa, voy a buscar cómo utilizar esa palabra. De esa manera es como usted va a avanzar en el idioma. Una hora que venimos aquí, usted ve que pasa súper rápido y no es suficiente. Usted tiene que dedicar un tiempo adicional, repasar, estudiar, buscar por su propia cuenta. Así es que yo los animo en serio a que sigan adelante. Que no se desmotiven, no se ponga usted en el pensar, ah, pero es que fulano habla más y yo hablo menos, ah, pues ya no sigo. No, mejor diga, bueno, ¿por qué fulano habla más? Fulano, y usted mire, ¿qué hace para hablar más? Cuénteme el secreto, ¿verdad? Ese debe de ser nuestro pensar positivo, no negativo, y proponerse, bueno, yo no me quiero quedar atrás, yo quiero sobresalir igual que mis compañeros, entonces voy a repasar, voy a practicar, voy a hacer esto, voy a cambiar mi teléfono, voy a descargar aplicaciones, voy a leer algo. De esa forma es como usted va a aprender. Como les digo, esto del idioma inglés es algo bonito. Yo se los digo de verdad, de verdad. Yo empecé así como ustedes. Obviamente en aquel tiempo era presencial, ¿verdad? Cuando yo empecé hace un par de años. Pero yo fui así a una clase de uno, nivel uno, que yo no le entendía, pero ni pío a la maestra. Pero a mí me gustó. Y yo dije, bueno,
me gusta, voy a aprender, me voy a esforzar. Y yo me ponía a anotar palabras, ahí andaba, pegaba en la pared las palabras que yo no me podía, un papelito, y ahí lo miraba todos los días en la pared. Y me acordaba después de las palabras. O sea, usted tiene que buscar su forma de aprender, pero lo tiene que hacer. Pero usted está esperando la magia aquí, que le den una pastilla y ya mañana amanece hablando inglés, ahí se va a quedar porque no existe. ¿Verdad? Hay que dedicarle un esfuerzo, hacer un tiempo y repasar. ¿Verdad? No lo tome como, ay, en el otro módulo voy a ver qué dice. No, porque el otro módulo le van a hacer referencia del primero. Si usted no se acuerda del primero, va a tener una gran laguna ya cuando llegue al segundo. Entonces, esos son mis consejos que yo les puedo dar, ¿verdad? Los grupos de WhatsApp, yo no administro los grupos. Si usted se fija, yo soy un participante más. Los administradores son ellos y ese grupo va a desaparecer. Cuando usted lo incorporen a otro grupo, este grupo va a ser eliminado. No vaya a decir, ay, ve, la maestra eliminó el grupo. No, yo no elimino ningún grupo porque yo no soy administradora del grupo del WhatsApp. El grupo va a ser automáticamente eliminado por los administradores de inglés corporativo y usted va a ser incorporado a otro nuevo grupo de WhatsApp. Entonces, si usted desea guardar mi número, guárdelo, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda o algo en un futuro, con mucho gusto me puede escribir. Ahora, dinero no tengo. Ah, mire, maestra, me presta unos 5,000. No, 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 no. Yo dinero, soy pobre, no tengo. Pero si usted necesita ayuda, mire, maestra, mire, me surgió esta duda. Fíjese que estoy aquí en el avanzado ya y me acuerdo que usted me enseñó esto, pero fíjese, como tenía sueño, no me acuerdo bien. Yo con mucho gusto le puedo ayudar, ¿verdad? Les digo que guarden el número por lo mismo, que los grupos los van a eliminar. Y los compañeros, pues ya, si usted no lo guardó, le va a perder la pista. Entonces, sí, voy a anotar acá el número, Mauricio, pero igual, ahí está en el grupo. Cualquier cosa, pues, como les digo, tengan paciencia. Porque entre un grupo y el siguiente módulo hay que esperar cierta cantidad de tiempo, pero usted no deje, no esté, ay, voy a esperar hasta que empiece el otro módulo para estudiar. No, sea usted, tenga la iniciativa de decir, bueno, voy a repasar. Yo me acuerdo que allá hablaron de la WH question, pero yo casi no me acuerdo de eso. ¿Qué es eso? Busque ahí, si hijo lo pone ahí en el Google, WH. Híjole, le va a tirar pero miles de páginas donde poder estudiar. Entonces, opciones usted tiene. Lo importante es que lo haga, ¿verdad? Así que gracias en serio por el tiempo. Un gusto poderles haber conocido, haberles atendido por acá. Y les deseo lo mejor con el idioma. No se frustre con el idioma, sino más bien sea positivo. Usted puede decir, no hombre, que esa palabra que decía la maestra, ese número, yo no lo puedo pronunciar. Pronúncialo, repítalo, póngalo ahí en Google, ahí está la bocinita en Google que le da el tono de la palabra, la pronunciación. Escúchela 50,000 veces hasta que le salga, pero le tiene que salir. Entonces, cosas que son bien básicas, ¿verdad? Primero Dios, ustedes van a ir avanzando en el idioma y van a ir comprendiendo cosas que tal vez en este momento son un poco difícil, pero la constancia, como dicen, la práctica hace el maestro. Bien, un gusto, ponga ahí su mejor cámara, no sé si alguien puede tomar captura de pantalla, pero pantalla así de en la computadora, no así de foto, porque a veces no, ahí con sale my goodness. Josué Adrián le activó el audio ahí, creo que usted no está en la clase. Bien, no sé si alguien puede tomar captura de pantalla y mandar la foto ahí al grupo que nos avise, no sé, pero así con la computadora para que se vea bonita la imagen. ¿Alguien puede, no? Si no tuvo captura, sí. No sé, nadie está en computadora. ¿Quién dijo yo? Yo soy desde el teléfono.
Sí, pero... O sea, yo digo tomar captura. Gracias, bye. Avísanos ahí, ponga ahí su mejor ángulo para la foto del recuerdo. Vamos a ver, Ana Marcela, Dennis Marcela, no tienen cámara. Vaya, mándenlas ahí al grupo. Bien, no sé si ya mandaron, quiero ver. No, no han mandado. ¿Quién tomó la captura? Nada, nadie manda la captura. ¿Quién está tomando? ¿Usted, este, Mauricio? ¿Quién es el que está aquí escribiendo? Kevin. Mándenlas al grupo ahí de WhatsApp, por favor. Ahí está, Melida. Bien, que esta computadora no me deja hacer así captura de pantalla. A mí no me gusta con el teléfono porque más de alguien sale con sombra o pálido y no se mira. Tiene que ser captura de pantalla. Nadie manda nada, Dios mío, niños. En el otro grupo, porque hasta una aquí, como 25 tomaron en un ratito. Todos los movimientos captaron. Y aquí no me quieren tomar, pero ni una. Vaya, aquí como vale, la mandó más o menos. Que no avisan, tienen que avisar cuando ya tomen la foto. Con la boca abierta ahí. Vale, ahí está otra ya. Ahí más o menos. Bien, ahí pues si usted quiere guardar la foto, pues guárdala ahí. Y si no, pues no quiere espantar los ratones, pues la borra. Bien, este, bueno, llegamos al final. Ya los estoy desvelando. Quiero validar la asistencia antes de... Nada más quiero verificar. Daniel Jeremías, no. Kevin René sí vino, ¿verdad? Kevin René está ahí en el chat. Leslie Alejandra, no. María Magdalena, no. Bien, los demás sí, sí tienen ahí la, la asistencia. Hola. No, solamente así personalmente quería agradecerle por la enseñanza y por la paciencia. Con gusto, gracias, gracias. Ahí estamos, como les digo. Y para... un gusto también para los compañeros también que estuvieron en la clase. Sí, miren que entre ustedes, pues sería bueno que si usted trabajó ahí un momentito con alguien, guarde el número ahí por si se le pierde el WhatsApp, porque el grupo lo van a deshacer, ya le dije, el grupo lo van a deshacer, no yo. Es así porque lo van a incorporar a otro. Entonces, para que no le pierda la pista ahí a los compañeros, este, bueno, y cualquier cosa, pues ahí, ahí estamos. Les deseo lo mejor de lo mejor, éxito y ánimo en el idioma. Ya se metió en este lío y hágale frente, por no decirle otra cosa, ¿verdad? Bueno, bueno pues. Gracias. Thanks, teacher, good for night. Everything. Thank you. Gracias, teacher, por todo. Teacher, present. Bueno, thank you. Bye, bye. Nice to meet you. Nice to meet you nice too. To meet you, teacher. Thank you. Gracias, teacher. Thank you. Bye bye. Thank you. Good night. Nice to meet you too. Nice to meet you. Good night. Thank you. Night. Bye.